El software CESBALAB es un software para la descarga, el análisis y la edición de datos medidos y registrados con el sonómetro SC420. En este vídeo nos centraremos específicamente en la descarga de datos. La descarga de datos se puede realizar de dos maneras diferentes. La primera es conectando el SC420 al ordenador, donde se descargarán los datos mediante un cable USB. Con esta opción, es necesaria la instalación de los drivers que podremos descargar desde la página web de CESBA, www.cesba.com. La segunda manera es extrayendo la tarjeta microSD del SC420 e introduciéndola en el PC, realizando la descarga directamente desde esta. Esta es la opción más recomendable a nivel de velocidad de descarga y es la manera que llevaremos a cabo en este vídeo. Una vez realizado este paso, ejecutaremos el software CESBALAB y a continuación pulsaremos en el botón Descarga de registros. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el origen de los datos. Al haber optado por la descarga directa de la tarjeta, dejaremos seleccionada la primera opción y, dentro del directorio de la tarjeta microSD, seleccionaremos el directorio raíz de nuestro SC420. A continuación, pulsaremos en el botón Conectar y se mostrarán todas las mediciones registradas en el cuadro izquierdo. Podremos identificar cada una de ellas a partir de su codificación, en la que aparece el número de registro dentro de la memoria, la fecha y la hora en la que se realizó la medición, el modo usado y si contiene únicamente los registros de las funciones acústicas o los registros junto a archivos de audio. Seguidamente, seleccionaremos aquellas mediciones que queramos descargar. Podemos seleccionarlas una a una. Seleccionar varias a la vez dejando pulsada la tecla Shift. O todas a la vez seleccionando la casilla Seleccionar todos. Después seleccionaremos el formato del fichero descargado, pudiendo escoger entre el formato CSV y el formato CDF. Con el formato CSV obtendremos los valores de las diferentes funciones registradas únicamente en formato numérico, pudiendo tratar los datos con programas del tipo Excel. Con el formato CDF obtendremos los valores de las diferentes funciones registradas tanto en formato numérico como gráfico y podremos analizarlos y editarlos con el software CESBALAB. Indicaremos si queremos descargar los archivos de audio y si queremos que se borren los registros de la tarjeta microSD tras la descarga. Y finalmente, seleccionaremos el directorio donde queremos que se almacenen los datos descargados y pulsaremos el botón de descarga. Si nos dirigimos al directorio de descarga, podremos ver todas las mediciones descargadas.
Si pulsamos en uno de los archivos con formato CDF, se visualizarán los datos de esa medición con el software CSVALAB.